Ah, nosotros tenemos en el año 2019 registrado menos nacimientos eh, comparativos con el año 2018. Eh, por supuesto que desconocemos las causas. Por las cuales hay menos nacimiento, pero no tiene que ver, digamos, con la gestión del registro en cuanto a la presencia en los hospitales de los puestos de toma de trámite. Nosotros tenemos trabajando eh, en todos los hospitales de la provincia que tienen registrados nacimientos, hay una oficina del registro civil. Una de las novedades que, que, que nos llamó muchísimo la atención en este año es que en el 2019 es que nacieron 200 varones más que las mujeres, viste que siempre superaban en número eh, las la, las mujeres, bueno, no, en esta oportunidad superaron el número de los varones. Pero más o menos eso es el panorama que tuvimos del año 2019. Sin perjuicio de eso, trabajamos intensamente también con nuestro decreto de amnistía que nos permitió dentro de este um, número de estadístico y de hasta el año eh, generar partidas de nacimiento en la oficina. Y este, de, luego del año nosotros generamos las partidas de nacimiento también en sede administrativa sin que tengan que intervenir eh, los, el Poder Judicial hasta um, los chicos que cumplan un día antes de los 18 años, digamos. Nos comentabas también eh, en el tema del Dorado, que se había caracterizado por tener un gran número de nacimientos. ¿Cuáles son las localidades que suelen tener mayor número de nacimientos y en el 2019 cuál fue el comportamiento? Sí, en la oficina que superó en números de, de estadísticos de nacimientos registrados fue la oficina del Hospital del Dorado. El Hospital San Miguel del Dorado en el, la primer quincena del año 2019, de diciembre, de diciembre del 2019. Eh, registró 197 nacimientos. Ese fue un, un número muy importante, la verdad que fue mero, me, como casi una implosión, digamos, porque nunca hemos tenido este número en, en una quincena, digamos. Superó lo que es el número de posadas. Después, sí, generalmente van en la misma cantidad las registraciones de, de, del hospital de posadas con el hospital del Dorado, que son los hospitales que más registran nacimientos. Después, el número le sigue o verá. Iguazú y después los otros municipios, Cerro Azul, Apóstoles, Puerto Rico, que tienen también los puestos adentro.